Que tengan todos un bendecido día viernes en este lindo mes de junio. Así que hoy queremos darle la bienvenida a todos ustedes a nuestro programa Viva Mejor, su médico en casa. Soy la doctora Jessica Matute y es un gusto para mí siempre poder compartir con todos ustedes este programa. Hoy queremos conversar sobre las infecciones de vías urinarias. ¿Sabía usted que a veces hay síntomas como el dolor, como el ardor, como la molestia al orinar? ¿Cuáles son esas infecciones? ¿Cuáles son esas características? Y en especial nos vamos a centrar con nuestra invitada en esta mañana sobre las infecciones de vías urinarias en el embarazo. ¿Qué ocurre en el embarazo? ¿Se presentan o no frecuentemente las infecciones de vías urinarias? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo las diagnosticamos? Pues hoy vamos a tratar de ese tema aquí, en su programa Viva Mejor, su médico en casa. Antes de presentarle a nuestra doctora invitada, quiero que vean un video que nos ha preparado producción como introducción de las infecciones de vías urinarias en el embarazo. Veámoslo. La infección urinaria en el embarazo. Las mujeres son más propensas a sufrir una infección urinaria que los hombres. Sí, además, la infección se produce durante el embarazo, puede traer graves consecuencias para la madre y el hijo. La infección urinaria está provocada por la invasión de microorganismos en el sistema urinario, uretra, vejiga y riñón. Es una de las patologías más comunes en el embarazo, aunque no está del todo claro que exista una relación directa entre el estar embarazada y desarrollar una cistitis. Sin embargo, durante la gestación se produce una serie de cambios en el organismo que pueden elevar el riesgo de padecer una infección renal o pielonefritis. La pielonefritis constituye una de las complicaciones graves más comunes durante el embarazo. Su riesgo reside en la posibilidad que existe de que la infección se extienda a la corriente sanguínea, lo que resultaría extremadamente peligroso tanto para la madre como para el feto. Video introductorio sobre las infecciones de vías urinarias en el embarazo, quiero presentar a la doctora que nos acompaña hoy aquí en el set de Viva Mejor. Ella es la doctora Ángela Chonillo. Ella es obstetra graduada en la Universidad de Guayaquil, tiene un diplomado en ciencias médicas en la Universidad de Guayaquil, ha realizado cursos nacionales, internacionales de actualización en ginecología, en obstetricia y en medicina familiar. Tiene cursos de especialidad en ecografías ginecológicas. Y realmente les quiero compartir pues que con Angelita, con la doctora Ángela Chonillo, hemos compartido algunos años en la maternidad Marianitas de Jesús. Así que para mí es totalmente un gusto y un honor tenerla pues aquí en el set del programa de Viva Mejor para todos ustedes, queridos amigos. Angelita, bienvenida en este programa. Oh, muchísimas gracias, muchas gracias, mi doctora Bella, como siempre, como en nuestros tiempos. Gracias por la invitación, gracias, con la bendición de Dios estamos acá. Y bueno, a seguir con lo que es principal, que es las infecciones de las vías urinarias. Sí, y hablando de esta de las infecciones de vías urinarias, Angelita, cuéntanos un poquito, ¿cuáles son los síntomas típicos que van a consulta, que van a su consulta cuando se sospecha de un proceso infeccioso de vías urinarias? Hablemos un poquito de los síntomas. Bueno, la mayoría de mis pacientes llegan con dolor, siempre, doctora, me duele aquí abajo,
No es un dolor hipogástrico, pero entonces uno dice, ah, ya le duele aquí. O me dice, me duele en la parte de atrás, doctora. No puedo orinar, doctora. A lo que voy a hacer pipí, es como que me muero, dice. Entonces ya estamos dando un signo de que están con infección de las vías urinarias. Claro, y esta infección de vías urinarias, ¿qué tan frecuente es en el embarazo durante la etapa de gestación de esta mujer? Le cuento, mi doctora Bella, que en el embarazo es más del 50%. Casi toda la mayoría de las embarazadas tienen esta infección. Unas la sienten, otras no, que por eso le llamamos asintomáticas, pero dicen que presentan como un... Dice, doctora, como que me pesa. Siento algo que me pesa o que me hinca, ¿ya? Pero desde el comienzo vienen con las infecciones de las vías urinarias. Perfecto. Y cuando llegan estas mujeres, sobre todo en etapa de embarazo, porque bien Angelita nos ha comentado que estas señoras puede ser que no tengan síntomas, pero la pregunta sería, ¿es importante y mandatorio qué exámenes generalmente ustedes le envían a realizar pues a las personas que se sospecha infecciones de vías urinarias para confirmar su proceso infeccioso? Bueno, la mayoría de los pacientes, o sea, también depende porque hay una cistitis, o sea, aquí se divide, ¿no? Cistitis, una infección de una pielonefritis, porque hasta todo eso también en las embarazadas ocurre, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que primero se van a hacer? Un examen de orina, ¿ya? Cuando vemos que ya dicen, estoy orinando así como sangre, mandar a hacer un cultivo, ¿ya? Y con esto damos un diagnóstico, y en las embarazadas el de proteinuria, que nos invitan muchos riesgos, nos da, porque las embarazadas con este problema de la infección de las vías urinarias nos provocan un parto pretérmino, nos provocan un niño bajo de peso al nacer, las amenazas de abortos. Perfecto. Entonces, para conversar un poquito con nuestros amigos televidentes, Angelita, vayan por ahí a quedar algunos términos que usted mencionó, ya. La cistitis. Digámoslo con palabras que nuestros amigos televidentes todos podamos comprender, aunque yo creo que es un término bastante conocido, pero sí. Cistitis, ¿a qué se refiere con cistitis? O sea, la mayoría de los pacientes llegan, doctora, voy a orinar así, orino un poquito, otro poquito. Entonces, eso se termina como una cistitis, o sea, como que orina, no orina y... tiene dolorcito en la parte baja ya. En la parte baja. Es el típico comentario que viene a nuestra consulta diciendo, doctora, estoy inflamada. Uh-huh. Porque ocurre más en nosotras las mujeres. Estoy inflamada, me duele la parte baja del vientre. Así es. Orino de a poco, en gotas. Generalmente se lo conoce como repetitiva frecuencia de manera de orinar. ¿Verdad? Como son características típicas. Ahora, la doctora Angelita también mencionó que una embarazada, inclusive esa infección, puede llegar hacia los riñones. Así y es. Cuando llega a los riñones, ella mencionaba pues el término pielonefritis. Esta bacteria generalmente vive en nuestra parte genital, digamos externa, y puede ir subiendo por las vías urinarias hasta producir esta cistitis que la doctora comentaba, o esta pielonefritis, inclusive esta infección de los riñones. La pregunta sería, ¿por qué, Angelita, usted considera como punto fundamental que es más común la infección en una mujer versus en un caballero? Bueno, le comento que en una mujer, normalmente en las mujeres es el 50%, en las embarazadas como el 25%, se podría decir, en los niños recién nacidos. En el hombre es menos. Es menos la infección. No es frecuente. Es, a veces es por transmisión sexual, de pronto, las infecciones de las vías urinarias. Por eso cuando una paciente llega a mi consultorio, yo le mando tratamiento para ella y él. Aunque el varón, por lo general típico, dicen ellos, no, pero yo no tengo nada. Y no le quieren tomar las medicinas a la esposa. Ya, pero tienen que hacerlo, porque si no viene la esposa repetitivamente con la infección de las vías urinarias. ¿Sí? Es verdad, realmente siempre es importante pues ahí acompañar a nuestras parejas, porque es como hacer un tratamiento completo. Exacto. Para poder erradicar exclusivamente la infección. Ahora, siempre es importante, queridos amigos, que usted tome en cuenta que el pene del caballero es largo, por así lo tanto es. La uretra, que es el conducto que es va largo. Por en medio del pene, es largo. En cambio, la uretra que tenemos nosotras, las mujeres, es muy cortita. Entonces, si hablamos de una diferencia de este tamaño, por decirle un ejemplo, la uretra, al ser más larga, la bacteria que está abajo, afuera, hasta que vaya subiendo, va a demorar. Hasta eso, el caballero va a miccionar, va a orinar. En el momento que orina, una bacteria va subiendo por el conducto, la barre,
y la bota hacia el exterior y no se infecta. En cambio, en nosotras las mujeres, como tenemos una uretra pequeñita, es cuestión de 2 horas. La bacteria está afuera, digamos en la parte genital, sube por esa uretra y automáticamente pues genera una infección urinaria. Así que nosotras las mujeres siempre vamos a tener, digamos que con mayor frecuencia. Ya estamos con eso. Y ahora también es importante, Angelita, usted que maneja la parte obstétrica, este acompañamiento que puede haber hasta con infecciones a nivel vaginal. Claro. A veces las infecciones son vaginales y pueden transformarse en infecciones urinarias. O son urinarias y se acompañan luego de infecciones vaginales. Sobre todo por el riesgo que decías de la actividad sexual. Y eso puede generar pues un poco más de riesgo en estos procesos infecciosos urinarios. Pregunto, mi doctora, ¿qué pasa cuando esta mujer ya le diagnostican que tiene una infección urinaria y está embarazada? Hay algunas mujeres que dicen, no, yo no quiero andar tomando medicinas. ¿Es mandatorio tomar la medicación? Sí, tienen que tomarla, porque ya que está embarazada, el bebé pisa la vejiga y siempre va a estar constante con la infección, va a estar con las molestias. O sea, tiene que tomar el tratamiento, porque por lo general cada mes van a tener infección de la vía urinaria. A veces muchas pacientes dicen, pero doctora, si ya me di tratamiento, ¿por qué otra vez? Entonces yo le explico, su bebé está pisando la vejiga y la vejiga es muy sensible. Medio la tocan, va el crecimiento del bebé y la pisa y otra vez la infección de la vía urinaria. Trato de decirles a ellas también que eviten por ahora tener relaciones sexuales para que se ayuden y también se les manda tratamiento al esposo. Pero como les digo, casi ellos no lo hacen. Y entonces las esposas dicen, no voy a estar con él, sí, entonces porque si no voy a seguir, voy a infectar a mi bebé. Primero, las primigestas son así. Las primigestas, no, mi bebé lo voy a tocar, se me va a infectar. Entonces también viene acompañada de las leucorreas, las secreciones que les baja a las señoras. Bueno, viene infinidad de cosas y por lo general a veces como ciertas hormonas, como usted sabe que se eleva la progesterona, ¿verdad? Provoca que esto se presione más las ureteres y miccione poquito, también se infecta, se inflama y va a provocar estas infecciones de las vías urinarias. También. Claro, realmente es un círculo vicioso, o sea, sí. Es un todo. Porque la manera de prevención es clave, que lo vamos a hablar, queridos amigos televidentes, un poquito más adelante, cómo evitar o prevenir tener estos procesos infecciosos de vías urinarias. Hasta ahora, en esta primera parte, pues hemos conceptualizado un poco la pielonefritis, la cistitis, cuáles son los síntomas típicos, hemos dicho este dolor en la parte baja del vientre, estas ganas frecuentes de orinar, esta sensación de orina caliente, algunos lo mencionan, orina muy concentrada, muy fétida, inclusive con un mal olor, son características típicas, pero también se acompañan, la doctora Angelita nos ha mencionado el leucorrea, que esto es una secreción a nivel vaginal, que ahí hay que diferenciarlo ya con la especialista, de saber pues si ya se trata de un hongo, de una bacteria, de algún otro, de un parásito, inclusive la tricomona, de cuál es el causante para poder dar el tratamiento oportuno. Los quiero invitar a todos ustedes a que nos llamen, nos pueden llamar al 222-1618. 222-1618. Recuerde usted que si está fuera de la provincia del Guayas, debe de anteponer el 04. También nos puede escribir por nuestras redes sociales, por Facebook, por Twitter, que enseguida pues le consultamos a la doctora Angelita si tiene alguna consulta o alguna novedad. Vamos a hacer nuestra primera pausa y enseguida regresamos con ciertos mitos y verdades de las infecciones urinarias en el embarazo. Sí. O sea, hay que hablar de frente nomás, porque uno dice, dije, hay que hablarlo, decirlo bonito, pero hay que hablarlo, porque eso es lo que más hay, sexo anal es lo que más hacen ahorita las parejas. Y vienen e infectan lo que es el colon, infectan la vejiga. Así es. El problema es que se infectan. Yo les digo, bueno, cada cual hace como quiere, pero tienen que tomar las medidas, porque tienen relaciones en el momento y al rato a la hora están ya por ahí mismo. Es algo fatal. A mí me llegó una paciente. Yo por ahí tengo una foto. Mija, linda, era una vagina. ¿Pero qué?
Usted dice, sí, mire, puede ser esto o no. Pues, doctora, preséntese para escuchar el micrófono. Sí, muy buenos días, soy la obstetriz Francisca Fuentes Villegas. Ok, gracias. Estamos de regreso ya en la segundo bloque de su programa Viva Mejor, su médico en casa. Hemos estado conversando con la doctora Angelita Chonillo con todas las características de las infecciones de vías urinarias bajas y sobre todo a nivel del embarazo. Pero ya tenemos también una invitada más aquí en el set de Viva Mejor. Y me permito presentar a la doctora Francisca Fuentes Villegas. Ella es obstetra de la Universidad de Guayaquil. Ha realizado cursos nacionales e internacionales de salud sexual y reproductiva y también como tratamiento médico de todas estas patologías, tanto infecciosas o no, que ocurren en toda la etapa del embarazo, que es tan importante para nosotras. Así que, doctora Francisca, bienvenida aquí al set de Viva Mejor. Muchas gracias, doctora Jessica. Un placer, un honor estar aquí con todos ustedes, aportando en parte los conocimientos que hemos adquirido durante esta trayectoria y poca experiencia en la profesión. Claro que sí, porque realmente lo que queremos en este programa de Viva Mejor es ayudar a nuestros amigos televidentes. Y hoy que estamos tratando estas infecciones urinarias, tal vez usted se ha preguntado estos mitos que vamos a mencionar. Vamos a comenzar con un primer mito. ¿Qué dice ese primer mito? Y habla exclusivamente de las relaciones sexuales. Dice lo siguiente: ¿es tener relaciones sexuales puede causar infección urinaria? ¿Es esto frecuente, doctora Angelita? Sí, sí, es muy frecuente tener relaciones estas infecciones. Bueno, se puede decir que cuando recién se casan, viene una infección del recién casado, que se le dice, ¿no? De luna de miel. De luna de miel, porque llega a la consulta con el doctor y recién se ha casado. Sí, por esa razón, hay muchas más, por el aseo también, el desaseo. Y como hablábamos hace un momento, las leucorreas también, ¿qué pasa? Comienzan a tener estas infecciones de las vías urinarias. Sí, y por ejemplo, aquí hay un tema bien delicado que tiene que ver, por ejemplo, con las relaciones sexuales, que ya depende pues de cada persona, ¿no? De cada pareja, pero también hay ahora pues ciertas alternativas, digámoslo así, de tener relaciones sexuales de manera anal, ¿verdad? Y esto luego de ingresar también a nivel vaginal, ¿podría generar más riesgo de infecciones urinarias, doctora Angelita? Mire, le comento que, bueno, si en mis consultas le escribiera un libro, estuviera increíble, porque hace poco tuve una paciente que llegó, ¿no?, con un dolor fatal, una vagina que demasiado roja. A veces hasta uno encuentra residuos fecales en las partes interiores de la vagina. Y es porque la mayoría de los, no todos, pero algunos pacientes, hombres y mujeres, esposos, tienen sus relaciones como ellos los quieran tener, ¿ya? Bueno, cuando llegan a mi consulta, yo les digo, bueno, ese ya es cuestión de ustedes que tengan sus relaciones sexuales anales, vaginales, pero siempre tienen que tener un riesgo de que, si tienen anales, pues tratar de lavarse y tener una relación normalmente por su vagina, porque esto acarrea todas las infecciones. Pero en el momento del acto no lo hacen y siempre llegan con estas infecciones muy feas al consultorio. Claro, entonces sí es como un llamado de atención un poquito de tomar en cuenta, ¿no?, que la mayoría de las bacterias que infectan las vías urinarias tiene que ver con bacterias, enterobacterias que se llaman, que son bacterias que vienen por el tubo digestivo y si hay contacto anal, pues fácilmente puede llegar. Doctora Francisca, veamos un mito, o no sé si usted nos quiere comentar sobre este tema de las relaciones, porque es algo que se ve en la consulta diaria, doctora Francisca, ¿verdad? Por supuesto, ahí complementando con lo que me dice aquí mi estimada colega, es muy cierto, todo tiene que ver con las prácticas sexuales, más que todo, no solamente ya la mujer adulta, que ya es una mujer prácticamente habituada, tenemos de
estas adolescentes que hoy por hoy están haciendo mucha promiscuidad. Uh-huh. Y esa promiscuidad hace que ellos adquieran ciertas, adaptan a nuestro sistema, porque esto viene a través del internet, ciertas posiciones que no corresponden, ¿no? Porque su cuerpo, muchas todavía está en desarrollo, está en crecimiento y no terminan de completar. Y esa penetración, uh-huh, digamos, llegar ya a tener esa actividad sexual, mucho más allá de cuando nos atrevimos nosotros en nuestra época, ha dado lugar a esa recurrencia de las infecciones maltratadas. O se automedican y vuelven a la consulta con todos estos procesos infecciosos, ¿no? Y se complica. Aparte de una bacteriuria asintomática, ya se complementa o se complica mucho más allá con la cistitis y, Dios no permita, llegan hasta un estado de pielonefritis. Sí, más aún si se embarazan. Justamente lo conversábamos con ese riesgo en el primer bloque, del riesgo de que se puede infectar hasta el riñón, así generando es, una pielonefritis. La doctora Francisca ha nombrado un término que sí me gustaría comentarlo con ustedes. Ella mencionaba, puede tener bacteriuria asintomática, lo que nos estamos refiriendo que va a comenzar a eliminar bacterias por la orina, le mandan a hacer un examen en la orina y le va a salir bacterias, pero está asintomática. ¿Qué significa? Que la paciente no tiene el dolor, no tiene la urgencia al orinar, no tiene el pujo para orinar, no le duele al orinar, no tiene molestias urinarias. Sin embargo, la doctora, sospechando que puede usted tener una infección, le manda a hacer un examen y le sale el examen positivo, digámoslo así, como infección urinaria. Entonces, a eso se refería como bacteriuria asintomática, que es muy común en el embarazo, doctora Francisca. Así es. Uh-huh. Es muy común. Es por eso que es mandatorio hacer el examen de orina en toda mujer embarazada. O sea, y es como el chequeo. Tal vez, Angelita, podrías invitar un poquito a todas aquellas embarazadas, sobre todo adolescentes, que la doctora Francisca nos comentaba la importancia del chequeo en el embarazo, porque creo que nos pasaba en la maternidad, cuando trabajábamos allí, las mujeres no las vimos nunca en consulta, pero el día de dar a luz las veíamos. Entonces realmente no tenían ningún chequeo durante todo el embarazo. ¿Podrías darnos una recomendación, porfa? Claro que sí, especialmente a las adolescentes. Tenemos adolescentes en mi consulta hasta de 13 años embarazadas. 13 años, doctora, llegan embarazadas sin saber nada. Entonces sería bueno de que cada uno, o si no los padres, ayuden a estas niñas adolescentes a llegar a la consulta mes a mes. Algunos padres sí llegan con las niñas. A mí me da mucha pena, dolor de ver esas pequeñitas con sus padres, pero no les toca otra. Por favor, traten de ir mes a mes al control. Llevar un control de estas niñas, porque son unas niñas adolescentes que son adolescentes en riesgo. Porque ellas pueden llegar, llegan al embarazo a término, a veces no, tienen amenazas de aborto, abortan, niños bajos pesos al nacer. O sea, son muchas complicaciones. Muchas complicaciones. Sería bueno que cada una vaya, tome la debida atención y vayan a cada consulta mes a mes para evitar estas complicaciones en ellas. Sobre todo en ellas, las adolescentes. Tenemos una persona que está en la línea telefónica. Muy buenos días. Sí, buenos días. Sí, yo quisiera hacer una pregunta sobre el caso de infección de vías urinarias y acompañada de una candidiasis muy recurrente, que sé yo, son 3-4 episodios al año acompañada de infección urinaria. Le agradezco mucho, querida amiga, su consulta. Es muy interesante porque estábamos hablando al inicio de las leucorreas, que son estas secreciones vaginales que pueden ser por cándida, como usted lo menciona, que es un hongo, puede ser por tricomona, que es un parásito, en general. Doctora Francisca, ¿qué tan frecuente es, tal vez en su consulta, el caso de la señora que nos llamó, que tiene candidiasis? Ella ya lo menciona, o sea, ya seguramente le han hecho un examen, y tiene infección urinaria a repetición. Sí. Es muy cierto lo que ella menciona de que ya le han diagnosticado una candidiasis. La candidiasis no es otra cosa que una infección a través de hongos, pero esto tiene mucho que ver, muy aparte, las prácticas sexuales tiene también que ver mucho con las higiene, porque puede empezar no solo como una candidiasis, sino también generar una vaginitis. Y ahí es donde nosotros detectamos en las consultas todos estos procesos de infecciones vaginales, que muchas son confundidas al inicio como flujos que todas tenemos normales, con características que se van cambiando, que no son las apropiadas y que nos da y nos hace hincapié de que son procesos ya infecciosos de ITS. Claro, doctora, yo sí quisiera aprovechar este momento porque es muy común la pregunta de nuestra amiga que nos llamó. ¿Podría usted hablarnos? Porque se escucha
¿verdad? Y sobre todo en jóvenes, decir, ah, es que yo tengo la secreción. ¿Tiene secreción, señorita? Sí, la secreción normal. ¿A qué llamamos como secreción normal? ¿Y cuándo sospechamos que es una secreción no normal? Entonces, si nos puede dar tal vez unos detalles, doctora Francisca. Por supuesto, me encantada. Mire, los flujos normales, vaginales, que llamamos, es un proceso natural de la fisiología de nosotras como mujeres, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando estas características que eran normales, que son transparentes o fluidos, no producen ninguna sintomatología ni molestia, pero cuando se transforman, esas características van cambiando de un color blanco transparente a cremoso, verdoso, gris, y hasta también tiene un olor especial, mucha fetidez o mal olor? Y también se agregan otras características como es el plurito, la picazón. Todas estas incomodidades hacen que las pacientes busquen la ayuda y la consulta. Repetía, todas las que ya se inician sexualmente de pronto de manera muy temprana, no solo como dijo la colega respetando su posición 13, tenemos niñas de 8, 9, 10, porque ya están haciendo sus prácticas porque han tenido sus menarquias ya precoces, no lo normal de 12 a 14 y bueno las tardías que son de 15 a 18. Pero ¿qué pasa con estas jóvenes adolescentes que ya están haciendo o iniciando esas prácticas? Desde ahí vienen los problemas infecciosos de ITS. Es muy importante. Aparte de la información que ellas bajan mucho del internet, hay mucha información que no es la real y se distorsiona realmente el mensaje o esa información científica. Y ahí nos toca a nosotros como funcionarios que hacemos salud, educar a estas usuarias adolescentes para que busquen la mejor manera de primeramente aprenderse a conocer su cuerpo, cómo funcionan sus hormonas, tener su propio autocuidado y de ahí generar qué más hacer en una relación. Protegerse. Siempre yo incentivo el uso de los preservativos, ¿no? Que o sea, hay algunas maneras de evitar las enfermedades realmente de diferentes tipos a nivel sexual y que luego se pueden acompañar de las infecciones urinarias. Tenemos un siguiente mito, si lo podemos ver por favor en pantalla, para poderlo compartir con nuestras especialistas el día de hoy. El siguiente mito dice lo siguiente: algunos alimentos pueden aumentar la frecuencia de sufrir estas cistitis, estas inflamaciones a nivel de la vejiga. Doctora Angelita, ¿usted qué opina de este mito? Bueno, como mito, ¿no? Se podría decir que de pronto en ciertas personas, no es en todas las personas, el café, de pronto los ajíces, frutas algunas muy ácidas, cosas irritantes. Cosas, pero eso depende de la persona. No es que en sí eso ocasiona, nadie va a querer comer ají porque va a ir a orinar y le va a arder. No. Sino que es un mito. Así es. Bueno, yo creo que con este mito vamos a hacer nuestra siguiente pausa y enseguida regresamos ya hablando un poco sobre el diagnóstico, sobre las características y lo quiero asociar también con las infecciones de tipo vaginales, que me parece que son bastante frecuentes también en la etapa del embarazo. Ya regresamos. Tal vez en niñas, en mujeres en general, en adultas, los factores, la ropa también, la ropa en los interiores. Claro. Entramos y de ahí habla y de ahí usted manda la nota. Pero la nota es de riesgos. Riesgos de... En el embarazo. Sí, de riesgos. Entonces primero hablo de eso y después nos metemos otra vez con el tema. ¿Me puedo jalar esta de aquí un ratito para acá? Sí. Porque si vamos a hablar de riesgos, asumo que van a hablar del parto prematuro, no sé. Ruptura prematura en membrana, todo eso. Sí, como para tal vez aquí en la gráfica poder ver, pues aquí es donde crece el bebé, este es el útero, por acá abajo la vagina, por acá abajo la vejiga, entonces a la final se aplasta, no contiene mucha cantidad, o sea, como para tal vez mostrarle un poquito. No se nos vaya a caer, va a estar... Bueno, entonces hablamos un poquito de los riesgos de las infecciones en el embarazo y de ahí asociémoslo a las secreciones, porque yo sí creo que es importantísimo que ellas tomen conciencia. Mire, hay ciertas
a ciertas mujeres, se puede decir, que a veces nunca han tenido, solamente las secreciones es cuando el moco, claro, para ya la ovulación. Pero no, ahora, ahorita, todo el mundo dice, yo especialmente ya jamás he visto secreción, ni sabía cuando, bueno, uno es niña, ¿no? Bueno, y estamos ya de retorno en esta tercera parte de nuestro programa Viva Mejor, su médico en casa. Y estoy acompañada de las doctoras Angelita Chonillo y Francisca Fuentes. Ellas nos están comentando sobre estos procesos infecciosos de vías urinarias, pero queremos exclusivamente ahora hablar de las complicaciones que pueden ocurrir en el embarazo o los riesgos de las infecciones durante el embarazo. Es por eso que los voy a invitar a ver una nota que nos ha preparado producción y enseguida lo conversamos con nuestras invitadas. ¿Cuáles son los riesgos que existen para el feto? La infección renal en embarazadas está muy relacionada con las complicaciones que pueden aparecer tanto en el parto como en la propia gestación del feto, ya que eleva el riesgo de tener un parto prematuro y contracciones prematuras. Esto puede retardar el crecimiento intrauterino, que eleva el riesgo de que se rompan las membranas del útero, y en algunas ocasiones se ha llegado a relacionar con caos de muerte fetal. Además, eleva el riesgo de que el bebé nazca con bajo peso y anemia. ¿Cómo saber si tiene una infección urinaria? Entre los síntomas más frecuentes de una infección urinaria se incluyen dolor o sensación de ardor al orinar, necesidad de orinar con más frecuencia de lo habitual e imposibilidad de hacerlo aunque se tenga muchas ganas. Hay que tener en cuenta que la incontinencia urinaria es muy frecuente durante el embarazo, sin necesidad de padecer una infección. Turbiedad, mal olor o presencia de sangre en la orina. Que definitivamente ha sido bien puntual el video. Los síntomas característicos que así los es. Comentamos, el ardor, el dolor, la urgencia, la frecuencia al orinar y también pues estas complicaciones en el embarazo. Y aquí teníamos pues una imagen con el bebé que está dentro del vientre materno, dentro del útero, y acá abajo, seguramente desplazado, está, o en la parte de atrás de este útero, está relacionado con la vejiga, que es donde guardamos la orina y cómo se aplasta por el crecimiento del bebé. Pero esto es algo fisiológico y normal. Sin embargo, por eso es que una embarazada tiene que orinar frecuentemente, porque realmente el espacio donde tiene su orina pues ya está muy pequeño de lo que el bebé está ocupando, un espacio importante. Y esto es lo que mencionábamos al inicio, que la uretra, que es algo pequeñito, que realmente nos conecta con el exterior de la parte genital hacia la vejiga, es muy corta y por aquí suben las bacterias. Y estas bacterias, si no las tratan, se va como que calcomiendo esta membrana que los cubre a los bebés y pueden hacer que el bebé salga antes de hora y tener un parto prematuro, un bebé prematuro, o pueden tener inclusive riesgos del crecimiento del bebé que no da. ¿Qué tan frecuente es, doctora Angelita, estas complicaciones en el embarazo? Mire, mencionaban anemia, mencionaban parto prematuro. ¿Qué tan frecuentes son en su consulta? Casi es el 50% de eso. Es
como ya les habíamos indicado, casi la mayoría de las pacientes a veces llegan a dar a luz solamente, no han tenido ningún control prenatal. Entonces, es lo que más aflora con la mujer embarazada. El parto pretérmino, la amenaza de aborto, y primero en las primeras semanas de gestación, es más las infecciones de las vías urinarias. El desaseo de la persona, como recién están casados, el tener relaciones más frecuentes, las relaciones que no están debidamente sexuales anales, que se les dice. O la promiscuidad en tantos casos, la promiscuidad, ¿no? Como decía también nuestra colega, sí. Exactamente, esa promiscuidad que el hombre con uno u otro y viene y contamina a su esposa. Perfecto. Ya. La doctora Angelita nos comentaba sobre el aseo. ¿Qué opina usted, doctora Francisca, sobre el aseo como causa de generar estos procesos infecciosos que acabamos de ver? Sí, es muy importante la higiene personal. Desde su inicio, desde que uno está desde pequeña, nuestros padres nos educan y nos van habituando. Pero a medida que la mujer ya lleva y logra tener su embarazo, aquí es algo muy, muy importante. A adelantar o aumentar más la frecuencia de esa higiene. ¿Por qué? Porque como lo dijo usted muy bien, doctora Jessica, esa compresión mecánica, que es algo fisiológico porque el feto va creciendo, va comprimiendo justamente la vejiga, hace que justamente haya mayor frecuencia al orinar, ¿no? Pero si esto no se controla desde su inicio, lo que ha sido normal y se transforma ya en lo patológico, puede generar a futuro, muy bien como dijo aquí la colega, muchas no llevan control desde su inicio, sino que van directamente ya al parto. A dar a luz, sí, ¿verdad? ¿No? ¿Y qué pasa? A veces nos encontramos en las emergencias obstétricas, porque yo hice algunos años en la función pública, manejé emergencia. Entonces, llegan mujeres en estado de sepsis que prácticamente nos ponen a correr y ahí es donde se ha creado el score mama. Y una de los score mamas, justamente tenemos una clave, que es la clave 3, que es la clave amarilla, ¿no? Donde atendemos todos estos casos ya muy complicados que va a generar esos problemas y muchas complicaciones en esas mujeres que llegan al trabajo ya de parto. Y doctora, ¿y usted ha visto en su consulta riesgos inclusive de fallecer la criatura por estas infecciones? Sí, porque tal es el punto que muchas acuden, es verdad, a la parte pública por la pobreza, son muy jóvenes, los padres no saben qué hacer, pero tanto es el colapso del tanto aumento o cobertura de usuarias para tan poco personal, hacen que busquen la consulta privada. Yo tuve una experiencia no tan grata, casi cerrando hora de atención, una señora llegó con muchas contracciones. Pero la señora decía, atiende el parto, o sea, había presión. Al frente de mi consultorio en OPC no podía negarle la atención, hasta me meten, imagínense, me denuncia. Y cubrí la emergencia y yo personalmente la trasladé al hospital más cercano. Mi consultorio está al norte, en las Orquídeas, y la trasladé al universitario. Efectivamente, bueno, exigían la eco, era la noche, casi eran 9 de la noche, o sea, había un colapso ahí en personal. Pero muy agradecida, me sentí muy orgullosa porque fui parte de ese personal y sabía cómo dirigir y más que todo direccionarla para poderla ayudar. Ellos no sabían qué hacer. Sí. Y me apersoné y estuve hasta el final y conseguí el ingreso. La mamá exigía, no, atiende el parto. La señora apenas tenía 32 semanas. Ay, qué pena. ¿No? Entonces era, claro, una amenaza de parto pretérmino que estaba con proceso demasiado. Imagínese. Y lo importante es tratar de salvar no solamente la vida de la mamá, sino también la vida de la criatura. Tenemos una llamada en espera. Muy buenos días. Buenos días, la felicito por este hermoso programa. Muchas gracias. ¿En qué la podemos ayudar? Sí, ha sido un gusto comunicarme hasta con usted, que me agrada mucho verla. Muchísimas gracias, Gita. Claro, estamos aquí con nuestras invitadas. Ay, doctora, tengo un problemita. A mí me operaron en el mes de noviembre de descenso de vejiga. Y desde entonces tengo, no me puedo controlar la orina, más que todo en las madrugadas. Y ahora se me ha presentado un dolor en la parte baja. Yo digo que es el ovario por el lado derecho, que me duele hasta la pierna. No sé si es consecuencia de lo mismo, no sé. Yo quisiera saber alguna opinión de usted. ¿Qué edad tiene usted, querida amiga? 60 años. Uy, una voz jovencita, son las 60 primaveras. Bueno, muchísimas gracias por su consulta. Vamos a tratar de enfocarle un poquito el problema. ¿Qué opinan mis colegas? Angelita, ¿alguna idea que lo que esté ocurriendo aquí con nuestra amiga, con esta operación del descenso y ahora estas molestias? ¿Qué podría ser? Porque podría ser también una infección urinaria. Ya, bueno. A veces, cuando hay operación del descenso, había que saber si es un descenso de vejiga o un descenso de útero, ¿ya? Por lo general, el descenso de útero extraen todo lo que es útero, hacen una histerectomía total o parcial.
ya puede ser un descenso de vejiga, que no estamos claros en eso. En el descenso de vejiga, por lo general, siempre va a quedar ese problema. Por último, se sabe que al operar uno le ingresa la sondita, ¿no? Claro. Y también eso es una molestia que queda después, pero que eso es con tratamiento, o sea, tiene que seguir tomando un tratamiento adecuado, un antibiótico, antiinflamatorio, hasta ver es lo que está ocurriendo. Sí, o sea, cada caso es diferente. Uh-huh. Claro, como control. Yo no sé pues si nuestra amiga volvió a la consulta después de que la operaron, como para hacer un seguimiento. Tal vez usted ha tenido estos casos, doctora Francisca. Sí, bueno, en nuestras consultas privadas, principalmente si nos llegan casos de muchas mujeres ya en etapa de climaterio y más que todo de esa edad, ¿no? Uh-huh. Y también es muy importante dentro de la historia clínica, lo primero que preguntamos es, bueno, ¿cuántos partos tuvo? Porque también dependiendo de la cantidad de partos, también tiene mucho que ver con los descensos. Puede ser uterino, puede ser también el cistocele, como el caso de la señora que tuvo y fue operada, ¿no? Pero ella tiene que seguir un tratamiento porque no sabemos, ella habla de un ovario, ella deduce. Por el dolor. Claro, por el dolor, ¿no? Habría que investigar mucho más allá qué más está pasando, ¿no? Sí. Para darle un buen tratamiento, porque de pronto hay familiares que por el tiempo, premura o viven solos también estas personas adultas mayores, hacen que a veces no haya quien las controle, quien les ayude un seguimiento. Y las lleve a una consulta. Eso es lo que está pasando. O buscan a la vecina o se automedican. Bueno, eso y también es importantísimo recordar, como lo nombramos tal vez en la primera parte, que hay factores hormonales importantes, no solamente en esta etapa del embarazo, sino también en la etapa de la menopausia, del climaterio, donde los factores hormonales son piezas claves. Así es. Y eso pueden generar también otras complicaciones y otros riesgos de enfermedades que tal vez sea lo que le pasa a nuestra querida amiga que nos llamó hace un momento. Sí es importante que acuda, pues en este caso, a las especialistas, a los especialistas para dar un mejor seguimiento de su caso. Pues yo pongo aquí a consideración a la doctora Angelita, a la doctora Francisca, que los números telefónicos pues salen en cualquier momento en pantalla para que pueda consultar. Yo tengo una duda que es un mito, que no lo tratamos. Angelita, cuénteme, ¿es cierto que si los interiores... Los interiores, en este caso de nosotras las mujeres, son de algodón, son mejores que son los que son de seda para evitar riesgos de infecciones o secreciones a este nivel? Bueno, por lo general, eso de ya hace años, hasta nuestras propias mamitas decían, no, es que el algodón es mejor, no te pongas entre los otros porque esos son como plástico, sintético, no oxigenan tus partes íntimas y vas a tener más infecciones de riesgo, de hongos, de infecciones, inflamaciones. El algodón, ya es hereditario, ya viene de atrás. De generación en generación. Realmente hay, la parte del algodón como que refresca un poco más y tal vez podría ser que no haya tanta sudoración, porque exacto, en todas partes de nuestro cuerpo sudamos realmente, ¿no? Y al no haber sudoración disminuimos esa humedad en esta parte, digamos, genital, geniturinaria, que puede llevar un poco más de riesgo la humedad a los factores de infecciones, como por ejemplo por hongos o infecciones vaginales. Es el que más aparece, el hongo. Sí, es verdad, en nosotras las mujeres. Vamos a dejar con este mito este bloque y enseguida regresamos con la última parte de nuestro programa. Eso pasa. Eso y a veces son pacientes que ni siquiera tienen un control y peor en ese llega, sitio. Y yo por, o sea, uno porque tú no por experiencia, sí, yo ya viví esas experiencias. Yo también he vivido. Pero más de clave amarilla, yo más vi riesgos de la clave azul, que son los procesos infecciosos, más que todo lo que es presiones altas, las hipertensiones. Sí, no, eso es lo que es más llega, el común denominador. Nos llegan pacientes preeclánticas. Y nos ponía a coger. Y mira, era triste. Son ya preclánticas. Sí. La mayoría, y son recurrentes. Jóvenes, ya son jóvenes. Hace poco veces... me enteré de una colega que tuvo una, hizo preeclánsia ya de.
Bueno, y estamos de regreso ya en esta última parte de su programa Viva Mejor, su médico en casa. Y estoy acompañada de la doctora Angelita Chonillo y de la doctora Francisca Fuentes. Ellas son obstetras y nos han comentado sobre estos procesos infecciosos de vías urinarias en el embarazo. Hemos visto algunos riesgos, inclusive hasta la muerte del bebé, hasta las complicaciones de un parto prematuro, de un niño bajo en bajo peso cuando nazca, como consecuencia de estas infecciones urinarias. Teníamos una preguntita por aquí por interno que nos mencionaba qué pasa ahora con estos cambios, doctora Angelita, de que hay niñas que menstruan muy temprano y que a la final inicia muy tempranamente, lo decía la doctora Francisca, sexualmente. ¿Qué recomendaciones usted podría dar en estos casos, Angelita? Bueno, hay niñitas pequeñas, 10 años, ya están menstruando. O como llegan a la consulta de 13 años embarazada y nunca han visto la regla. O sea, pero yo creo que eso, como decía también la colega, de casa. Bueno, anteriormente nuestros padres nunca nos comentaban nada de esto. Nuestros padres, ¿qué nos iban a hablar acerca de la menstruación o la regla? Jamás. Ya, uno lo iba con el tiempo en la escuela, las amigas. Pero ahora hay un cambio, porque en las escuelas sí hablan de este proceso a partir de, hablan como en ya primer año, pero sería desde quinto, sexto grado comenzar a hablar, porque hay niñas muy pequeñas, sin cuidado, o a veces las violan, que ya vayan tomando asunto y las escuelas deberían de estar preparándolas a ellas. Claro, como para estos cambios que comienzan a presentarse pues ahora cada vez antes de tiempo y los riesgos en el embarazo del adolescente, ¿qué tanto problema es? Y hablando de esos riesgos de los problemas adolescentes, doctora Francisca, yo sí quisiera que nos comente a nuestros amigos televidentes ciertas recomendaciones. Si una jovencita, una niña o una mujer en general queda embarazada, ¿cuáles son los controles que debe de hacerse? ¿Cuál es su sugerencia como recomendación a todas? Muchas gracias. Sí, desde que ya las jóvenes inician sus prácticas sexuales, es muy importante acudir inmediatamente a sus primeros controles una vez que se haya confirmado realmente su embarazo, ¿no? De por ahí partamos, porque muchas también tienen esas ausencias menstruales y los padres sospechan que está embarazada cuando realmente no está pasando, porque tiene todavía ese proceso hormonal de cambio en su cuerpo y hace a veces sospechar cuando ya las jóvenes tienen prácticas, pero realmente no están embarazadas, ¿no? O sea, no todas llegan embarazadas. Tienen prácticas, pero no hay embarazo. Claro, puede ser las alteraciones hormonales mientras se van dando. Te comento algo, sí. Tenemos muchos datos que nos ha dado el INET, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, donde ya nos hablan de estas niñas adolescentes embarazadas y cuántos partos que ni siquiera llegan a los 19 años y ya van teniendo no solo un primero, un segundo, un tercero y hasta un cuarto hijo. No solamente ponernos de tope el nivel secundario, como así lo decíamos, ya son las niñas también de que poner mucha atención el nivel de la etapa primaria, principalmente de esos años básicos, ¿no? Porque es desde ahí que parten, como dijo muy bien la colega, tienen práctica sexual y aún todavía no tienen su menarquia. Y después se dan cuenta, si son de 8 años, 9 años, ya están embarazadas. Claro, imagínese. Entonces, esa el inmadurez de todo su cuerpo. El impacto, el susto, temores que tienen ellas, el llanto, así nos llegan temerosas, confundida, los padres no saben qué hacer, van papá, mamá a las consultas privadas porque buscan más esa confianza de una atención más integral, más completa que les podemos generar nuestros consultorios privados, ¿no? Claro, y buscar personal capacitado en estos temas. Hacer un seguimiento con las chicas, porque no solamente es la parte física de tratar, sino así la parte emocional y psicológica. No sé si tenemos por ahí una llamada en espera, me pareció haber escuchado el teléfono, si me pueden confirmar, por favor. Tenemos una llamada. Muy buenos días. Sí, hola, muy buenos días. Sí, qué gusto. Díganos, por favor, su consulta. Buen día. Tenga la bondad, doctorita. Sería tan amable en ayudarme con... Yo he tenido unas infecciones toda la vida y tengo unas comezones bastante fuertes en la parte externa. Ok. ¿Y tal vez alguna secreción que usted vea que manche su interior? Bueno, sí tenía, pero a veces ya tratándome me ha quitado, pero las comezones en la parte de afuera no me ha pasado, nunca me ha pasado. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene usted? 60 años. Pregunte si es diabética. 60 años. Pues, ¿usted por si acaso tiene alguna enfermedad como la diabetes? No, la verdad no me he hecho examen. Claro, bueno, le vamos a hacer algunas recomendaciones, querida amiga. Muchísimas gracias por su llamada, doctora Francisca. Sí. Muchas gracias por la llamada. Es muy importante esa pregunta, porque tenemos que también canalizar o clasificar qué tipo de usuarias son las que llegan en la parte
tanto pública como privada. Cuando preguntamos la edad, efectivamente es porque muchas tienen enfermedades y todavía las desconocen, como son la diabetes, como son las presiones altas, y muchas pacientes cuando son diabéticas tienen justamente frecuentemente esta sintomatología y no tiene nada que ver con un proceso muy leve o infeccioso. Pero recuerde que la diabetes como enfermedad está dentro del grupo de los catastróficos, tienen que hacerle un seguimiento y control. Pero si desde ahí partimos y no sabemos si tenemos cómo está nuestra salud, nuestra glucosa, no podemos ayudarla. Tienen que ir a la consulta, hacer los exámenes respectivos. Nosotros enviamos los exámenes que requieren para estos casos y así poder detectar y determinar en qué patología o sintomatología de todo lo que nos refiere. Y sobre todo porque ella refería una sensación de escozor, de picazón. Entonces, a la final, hay una lesión tal vez por hongo, de manera repetitiva, algún agente causal, querida amiga, y realmente hay que descartar, aunque no tenga secreción, la parte vaginal y su parte urinaria. O sea, sí le aconsejamos pues que sea revisada para poder realizar un buen diagnóstico y un buen tratamiento. También una colposcopía. Una colposcopía. ¿Qué es una colposcopía, doctora Angelita? Bueno, este es un método donde vamos a dar un diagnóstico exacto de una enfermedad del virus papiloma humano. Muchas personas dicen, ¿qué es el virus papiloma humano? Anteriormente se lo conocía como una verruga, decían, es una verruga, y ya estaba durante que era una enfermedad de transmisión sexual. Ya, pero de aquí, ahorita aparece solamente secreciones continuas, y cuando llegan a mi consulta, le digo, ¿sabe qué? Hagámonos una colposcopía. Y allí nos dan un veredicto de que sí es un virus papiloma humano, que a veces uno no lo ve. Por lo general, antes lo veíamos que era una pequeña verruguita que aparecía en las partes íntimas. Al hombre, por lo general, casi nunca le aparece. Y el hombre dice, yo no tengo nada, pero el hombre también presenta en su pene, a veces tienen que revisar en ese miembro, en la parte... En la unión entre la cabeza y el cuerpo, propiamente dicho. Ahí que se esconden estas verruguitas. Hay pequeños, sí, ahí están escondiditas, ¿ya? Pero el hombre dice, yo no tengo. Y también viene esto, y la señora como lo comenta, que ya tiene tiempo, debería hacerse una colposcopía, porque puede ser una micosis, un hongo. A veces llegan pacientes también que tienen las partes negras afuera. Manchas. Y uno dice, doctora, me pica, y eso ya es un hongo. Y son hongos que tienen hasta la parte de abajo, toda cubren su partecita, parte genital. Entonces, esa es una picazón. Si es leucorrea, tiene que hacerse ya el Papa Nicolau, una colposcopía y comenzar. Porque recuerden que el virus papiloma tiene dos cepas, de la cual que es la 16 y la 18, que es la que tiene el cáncer uterino. Así. A veces no sabemos que el paciente dice, se murió de cáncer. ¿Y de qué? Es el virus papiloma humano. Así es. Sí, todo eso es importante. Unas últimas recomendaciones, doctora Francisca, para nuestros amigos televidentes. Por supuesto, principalmente acudir a los controles, hacer un seguimiento a ellos, ser ordenadas en todo lo que solicitamos como profesionales de salud y más que todo cuidarse mucho, protegerse. Es verdad que aquí, como dijo la doctora Jessica, hay mucha calor. Recordemos que estamos en el área costa y aquí lo que más prolifera es el calor y la humedad. Y en esas partes escondidas, rompiendo nuestros mitos, porque queremos romper esas ya barreras y que sepan que mucho el calor y la humedad puede también originar toda esta sintomatología, pero hay que hacer controles. Y las que ya tienen relaciones, pues hacer controles ginecológicos, empezando, como dijo la colega, por el Papa Nicolau. Y muy aparte el Papa Nicolau, aquellas que sospechamos y observamos cómo están esos cuellos, hacer también dentro de la consulta privada el despistaje del papiloma virus humano, que también lo estamos ya aplicando. Y de ahí referirlas a colposcopía si el caso lo requiere y la biopsia, ¿no? Bueno, sí, me parece perfecto, que es prácticamente lo que usted dijo. Angelita, ¿algo más que se nos haya escapado como recomendación, Angelita, para evitar estas infecciones urinarias? Yo opino que también las mamitas en casa, por favor, rompan el mito ese que anteriormente teníamos, que no, la niña no puede escuchar, no puede oír, no, que nadie hable cerca de ella, de que están hablando de una relación sexual. Por lo general, niñas ya están en la escuelita y ya saben que es una relación sexual, una relación anal, una relación oral, ¿ya? Entonces, hay que hablarles de frente a nuestras hijas pequeñas. Mijita, esto te pasa, esto te puede suceder. No dejes que cojan tus partes, siempre recomendaciones. Hablar en la escuela, ver quién está alrededor de nuestros hijos. Recuerden que alrededor de nuestra casa está un violador. No sabemos que puede ser un tío, un abuelo, un vecino. Tengan mucho cuidado con sus hijos, por favor.
Es las recomendaciones que les puedo Listo. Dar. Listo. Yo creo que con estas recomendaciones, tanto de las sugerencias de cuidados, de higiene, de conversación de la familia, en este caso con las niñas que tenemos más riesgos, pues es mandatorio. Y apoyar a nuestras hijas si llegara a ocurrir este embarazo de la adolescencia, que no queremos, pero si en algún momento ocurre, apoyarlas y llevarlas a los controles médicos, que es lo adecuado. Doctora Angelita Chonillo, muchísimas gracias por compartir con nosotros el set el día de hoy. Doctora Francisca Fuente, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, queridos amigos televidentes, que tengan un bendecido fin de semana. No se olviden que este programa se reprisa hoy mismo a las 7 de la noche aquí por el canal de la Universidad Católica. Cordiales saludos, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Chao. Chao.